onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Como sabrán, no he subido videos, pero es que ando un poquillo ocupado. Ahorita estamos aquí en la Expo Tatuajes número 3. Así que vamos a ir a darle un rol ahorita para que veamos, porque me quiero rayar. Ya estoy buscando las opciones. El tatuador más chingón es con el que cual yo me quiero tatuar. Así que pues vamos a ver. Acompáñenme ahorita y vemos a ver qué show, cómo le hacemos. Y vamos a preguntar costos, precios y que nos den tarjetas y redes sociales para estar apareciendo de todos los tatuadores a los cuales vamos a estar entrevistando. ¿Qué onda, gente? Bueno, estamos aquí con un carnalito. Pues bueno, platícame, güey, ¿cómo es que tú trabajas? ¿Cuáles son los diseños que tú te avientas, brother? Mira, mi especialidad, hermanito, son la caricatura, pero hago de todo. Si puedes ver, siempre dibujé de todo, hermano, pero sí me enfoco más en la caricatura y en el arte chicano. El arte chicano, pues la verdad, no lo hago porque no lo tengo... pero lo estoy practicando para enfocarme a esos dos estilos, hermano. Y yo ahorita voy a sacar un estilo propio que va a ser el grabado con caricatura, hermano. Más acá, más perro, más único. Sí, es único. Y de hecho los grabados, güey, van a ser exclusivamente míos, hermano. Está huevo. Lo que yo les estaba comentando antes de entrar a cámara es que yo me quiero tatuar pues algo representativo, y dice que Simón, que él lo hace. Vamos a estar viendo a los carnales, que es la rifa más chingón. ¿Dónde le podemos encontrar? ¿Redes sociales, páginas de Facebook o algo? Mira, yo soy como Valdovinos Guerra Diego Armando. Estoy a dos calles del metro Tepito, es un estudio privado. Mi Instagram es Gallo Intatú. Bueno, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales de ese carnal. Y por allá vamos a estar muy pronto en Tepito visitando a la patrona. Cuando gustes, hermano. Y vamos a estar visitando tu estudio. Gracias, hermano. Vale, qué rico. Gracias. Gracias. Seguimos. Aquí con otro exponente de tatuajes, acá todo chido. ¿Cuál es su nombre, carnal? Orco. Me acaba de comentar que él también organizador de la expo de Aguascalientes. Entonces, imagínense, allá hasta acá dice que son 12 horas de trayecto. Dime, carnal, ¿cuál es tu mayor especialidad en tatuajes? ¿A qué tipo de tatuajes haces? ¿Qué otras cosillas haces, no? No, más que nada tengo lo que es un colectivo, es todo esto. Todos venimos de Aguascalientes, desde allá hasta acá. Una banda de Aguascalientes. Combi, venimos de una combi, toda esta banda, toda la banda. ¿Y aquí quién es el Scar? Si quieres, el mero chido, a ver. Yo soy del colectivo, pues tenemos al Scar de Aguascalientes, a Pablo de Aguascalientes, de la Family Studio. Tengo a Zamora, también muy reconocido de Estados Unidos, Escape también, de Aguascalientes, y un servidor Orco. Y la verdad, sí nos aventamos casi 12 horas, carnal, para llegar hasta acá. ¿Nunca te han discriminado, carnalito, por un tatuaje? No. ¿Qué piensas de esa gente que todavía vive en ese tabú, como que en esa burbuja, viejo? Cada persona y cada cabeza es un mundo, entonces no puedes... Yo no puedo opinar de otra gente que tenga un pensamiento diferente al de nosotros. Y darle gracias como aquí a Santo, en lo particular, la invitación de dárnosla, venimos hasta acá. Igual mutuo, él es mutuo, porque él también ya fue a Aguascalientes. Y de veras sería chido que ustedes se dieran una vuelta para este lado, pero para con nosotros ya es muy muy diferente, ¿vale? Allá ya es otro pedo el tatuaje, la verdad. La mayoría trae tatuajes. Bueno, estamos aquí con el buen Orco, así que seguimos nosotros gozando mientras seguimos viendo cómo rayan aquí a los carnales, ¿va? ¡Ay, carnalito! Gracias. Bueno, banda, seguimos aquí en la expo. Ya estamos viendo pues los diseños, algunos tatuajes. Nos vamos a esperar más al rato, ya que va a haber un evento muy muy chingón. Así que esperemos que todo salga chido. Y viene mucha banda de fuera, neta que hay muy buenos
Ya, cabrón, hable bien. Muy buenos tatuadores, están a todo dar los diseños, la neta. Y ya estoy viendo la manera de cómo tatuarme, dónde me voy a ir a tatuar, con quién. A lo mejor nos vamos hasta Aguascalientes. Así que pues estamos viendo todavía, porque sí quiero un buen diseño. Todavía estoy viendo quién me convence más como para sacar ese diseño que quiero, o los diseños que quiero, que tengo en mente. Pero todavía no llega el indicado. Tengo dos. El buen amigo que están acá atrás, de Colectivo, desde Aguascalientes. Y el buen amigo que viene desde Tepito. Tengo dos opciones para tatuarme. Espero encontrar más opciones. Seguimos viendo qué show. Y vamos a ver qué prosigue ahorita. Este evento dura 2 días. Así que, pues bueno, van a estar viniendo 2 días. Ustedes lo van a ver en cuestión de minutos, segundos. Quieren que vayamos a eventos así chidos, de tatuajes, expo animes, expo de carros y demás. Pues vamos a estar, vamos a estar yendo, vamos a ir solicitando algunos permisos. De este lado tengo a raza que está tatuando. De este lado también hay raza que se viene a tatuar. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bueno, seguimos en el segundo día. El día de ayer estuvo muy bueno. Ya no terminé de grabar por cuestiones personales. Hay muy buenos exponentes, como lo dije. Así que, pues vamos a ir viendo algunas tomas. Vamos a ir entrevistando a otras gentes por acá. Algunos tatuadores, porque traen unos diseños muy, muy locos. Seguimos viendo en esta expo. ¿Qué onda, gente? Bueno, estamos aquí con el buen amigo Santo. Así que, pues bueno, dinos cómo fue que empezó toda esta idea, brother. A mucho gusto, principalmente, carnal. Gracias por todo esto. Gracias por venir aquí. Aquí y mirar lo que está sucediendo, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Esta es la tercera expo tatuaje Tezutlán Puebla 2022. La hacemos junto a mi hermano Richard Martínez de Funeral Production, en donde nos mezclamos los tatuajes, que bueno, yo como tatuador tengo esa logística de los tatuadores, y la música con mi amigo Richard Martínez de Funeral Production, que él se encarga de hacer todo lo relacionado a los grupos, a toda la música, toda la variedad que estamos teniendo, ¿no? Fíjate algo, yo he escuchado mucho de ti, carnal. Gracias. Que eres uno de los perrones aquí de Tezu, pero dime, la parte más dolorosa de un tatuaje, para un principiante. Pues para un principiante creo que las áreas más sensibles podría ser el cuello, podría ser las costillas, podrían ser los tobillos, la espinilla, áreas más sensibles. Fíjate que yo me quiero tatuar la pantorrilla, pero lo que es toda la pantorrilla, carnal. Ok. Danos tus redes sociales, sí, para seguirte, sí, para que la gente vaya y vea tu chamba, sí, dónde podemos encontrar y todo. Estoy en Facebook como Santo Tatuador de Plata, ahí estamos en Facebook, estamos en Instagram también como Santo-Tatuador de Plata 1. Y pues ahí estamos para servirles, hermano. Tenemos el estudio aquí en el centro de la ciudad y pues estamos a las órdenes, carnal. Gracias. Pues aquí van a estar vertiendo todas sus redes sociales para que vayan, vean su chamba y a lo mejor él sea también uno de mis personajes para que yo me pueda tatuar el primer tatuaje que yo pudiera tener contigo. Pues mira, así que pues planeando, vamos a ir planeando y te voy a visitar tu estudio, ¿te parece? Y vemos qué podemos hacer por ahí. Planéalo y te lo regalo para que hagamos un blog chingón. Órale, va, ya quedó frente a cámara, y cerrado con la mano. Sale, carnales, seguimos en Exa Expo. ¿Qué onda, gente? Bueno, seguimos aquí en la Expo. Estamos ahorita con el buen amigo Charlie Norte, carnales. Igual, aquí van a estar apareciendo redes sociales de él. Pero dime, carnalito, ¿desde dónde nos visitas? Desde San Luis Potosí, carnal. ¿Desde hasta allá, hasta acá? ¿Cuántas horas de camino? Yo creo que unas 13 horas. ¿Y qué tal la gente? ¿Cómo te ha tratado aquí? Muy bonita ciudad, muy cálida las personas y un recibimiento, pues, muy, muy bueno, carnal. Así que ya saben, te secos siempre somos muy cálidos, pero ahora dime, carnal, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué tipo de tatuajes son los que tú haces? ¿Tu especialidad? Soy un tatuador versátil, pero los fuertes en lo que me especializo es en letras, realismo a color y coberturas. Y en esta ocasión los invitaron para ser parte del evento y ser jurados en el concurso. O sea, tú vas a decidir quién es el chingón y quién es el que no peló. Simón, esa es la tarea que tenemos. Ah,
huevo. Ahora dime tus redes sociales, carnal, para que toda la gente, toda la banda te siga. Charlie Norte, Charlie con I latina y con E, Charlie E-Norte en Instagram, Facebook y TikTok. Bueno, aquí vas a estar apareciendo todas tus redes sociales, carnal, en pantalla, para que vaya la gente. Y en la descripción del video va a estar dejando también sus redes sociales para que vayan a ver toda tu chamba, ¿te parece? Sí, síganos, racista, Charlie Norte, todas así las redes sociales. Así que ya saben, seguimos aquí en la Expo de Tatuajes, tercera edición. Bueno, gente, seguimos aquí en la Expo, así es. Caray, caray, la neta, viendo todo este mundo, se enamora uno de los tatuajes. Es por eso que le quiero mandar un buen saludo al buen amigo Santo, ya que pues próximamente vamos a estar haciendo un video por ahí en su estudio. Él ya lo dijo y está aquí en Cali, si no vamos a poner la repetición que él dice que me va a patrocinar un tatuaje siempre y cuando hagamos un vlog chingón. Así que, gente, apoyen un chingo este video, banda, para que el vlog que se haga con él pues sea todo acá, todo mamalón. Y también para que a él le guste este tipo de contenido. ¿Qué onda, gente? Estamos con otro exponente que viene de aquí cerquita, de Zacapuasta. ¿Cómo te llamas, carnalito? Javier Velasco, para servirles. ¿Y cómo se llama tu estudio, carnal? La Tinta Nerviosa, así nos encuentran. Dime, ¿cuál es tu mejor especialidad? ¿Cuál es el tatuaje o el género o la rama que a ti te sale mejor? Bien, pues yo me especializo en lo que viene siendo realismo, ya sea en color o negro, y me especializo también en lo que son sombras, escala de grises, o mejor conocido el estilo como black and gray. Pueden ver mis trabajos, mi carpeta de trabajos en Instagram, me aparezco como Javier Velasco. Ahí pueden ver, casi siempre mis trabajos son de black and gray. Sí, es por lo que más me busca la gente. Sí. Y dime más o menos una zona dolorosa que en tu estudio llegan y sabes que me quiero tatuar en esta zona, pero tú sabes que esta zona es dolorosa, güey. Jamás se te han desmayado en tu estudio. Sí, desmayado sí. Me ha tocado dos clientes que se han desmayado, pero muchas veces es porque a veces no van como preparados. Es decir, no comen bien desde antes, se desvelan, se pedan unos días antes, y todo eso sí, influye mucho en el aguante del tatuaje, ¿no? Y pues esas situaciones solo se me han presentado dos veces. De ahí, pues zonas dolorosas, pues es que hay muchas. Depende mucho de la persona, depende mucho de lo que te comentaba, de cómo se hayan cuidado días posteriores, y también cómo sea la pieza a realizar. Es decir, por ejemplo, las costillas es una zona dolorosa, pero sin embargo se van a hacer tatuajes pequeños, pues en cualquier parte del cuerpo es lo mismo, ¿no? Así que ya saben, vayan a su estudio, redes sociales, se las voy a poner aquí en pantalla y en la descripción del video para que vayan y chequen toda su chamba, todos los tatuajes. Y si quieren alguien que los tatúe, aquí está este carnalito que se especializa, ya lo saben. Y seguimos aquí en esta Expo. Aquí terminamos este vlog, aquí en la Expo de Tatuajes 2022, tercera edición. Recuerden que van a estar viendo a otro tipo de exposiciones, de carros, tuning, música, DJs y demás. Así que recuerden, le mando un saludo a toda la banda. Y pues bueno, los dejamos con esas imágenes. Nosotros ya nos tenemos que ir, porque ya nos acabamos toda la pila de las cámaras. Pero seguiremos aquí dando de vueltas y sacando unas cuantas fotos. Y recuerden que les van a estar dejando algunas tomas de todo lo sucedido en este evento de Expo de Tatuajes. Sí, que nos vemos en un próximo video.
We'll be right back.